Esto surge a partir de, de una coyuntura particular y de un contexto que por supuesto conmueve a todos en función de, de esto que nos tiene este, casi en paralelo al mundial, este, a todos este, avisorando cuál es el, el futuro y las decisiones que, que dependen específicamente de una persona, en este caso residiendo fuera de nuestro país. Eh, a partir de, de, de esto es que se genera este proyecto no, no previsto y que surge en particular de las iniciativas de los, de, de los chicos. A nosotros, como institución educativa, nos parece muy importante el hecho de generar un espíritu crítico, participativo y, y político, no entendido necesariamente como partidario. Y, y salir de esta. Pasividad con la que se asocia casi naturalmente, entre comillas, a los adolescentes y entenderlos y que se entiendan como sujetos de derecho. Y, y, y creo que lo han demostrado cabalmente, ¿no? Se han comprometido, eh, se han reunido, eh, han trabajado fuera de horario escolar. Yo, más que nada, me, lo que más me llamó la atención y lo que más me interesaba mientras hacíamos la carta entre todos era el hecho de. Digamos, ninguno de nosotros, de los alumnos, estamos formados profesionalmente como para hacer una carta con la magnitud con la que se corresponde a un juez internacional. Entonces, es como que el desafío era ese, que un grupo de chicos que están todavía en secundaria y no terminaron de estudiar... Eh, asuman una responsabilidad tan grande que es enviarle una carta, eh, aunque sea por iniciativa, o sea, que es una carta a un juez internacional por una causa como la de los fondos buitre. La carta fue un conjunto de, de todos los chicos, eh, pusimos ideas, eh, las escribimos todos y las profesoras hicieron eh, un conjunto de todas nuestras ideas y ahí salió la carta. Y principalmente pusimos eh, ideas nuestras, eh, eh, lo que pensamos. Eh, Cosas que sentimos. El juez está basado más en sus, en sus intereses, eh, en los intereses de su país, obviamente. Y nosotros somos como, como un país que para ellos no, no les importa, solamente quieren la plata. Eh, y quieren la plata, el petróleo, el agua, nos quieren, nos quieren dominar económicamente. Y nosotros eh, tenemos esa idea al principio pensé que nunca íbamos a llegar a tan lejos a llegar a los medios pero bueno yo no tenía fe escribí lo que yo pensé que el pueblo argentino no tenía que pagar una deuda la cual no ellos no nunca obviamente van a querer pagarla eh, y bueno escribí más o menos eso es lo que yo pensaba, obviamente siempre pensando que nunca íbamos a llegar hasta tan lejos. Es difícil ser joven y soñar estudiar, formarse y proyectarse como adulto y padre de familia dentro de un contexto de miseria económica. Nosotros soñamos con una nación en crecimiento, un país cuya educación pública, gratuita y de calidad, esté garantizada para todos, un país en donde la salud tampoco sea un privilegio del que solo gocen algunos, un país en donde sea digno vivir para todos. O, no, para todo hombre de bien que quiera habitar nuestro suelo, no nos mate ese sueño, déjenos crecer.